Cuando el 26 de junio de 2012 murió George, la tortuga gigante de Islas Galápagos, yo dije al inicio de este programa que en esta vida debe ser terrible ser único, ser el único ser humano, el único televidente, el único creyente, el único abusador, el único abusado, pero mucho más terrible debe ser el único amante. Mire usted, antes de morir, George tenía más de 100 años y era el último de su especie. Murió de viejo solitario, murió por ser único. Ahora, bueno, ahora lo están mostrando disecado en Nueva York. Los neoyorquinos ya pueden visitar en el Museo de Historia Natural de la ciudad a Solitario George, el último espécimen conocido de tortuga gigante de Isla Pinta en las Galápagos. La tortuga, de más de 100 años y metro y medio de largo, murió sin descendencia en 2012, extinguiéndose con él toda su especie. Fue entonces cuando el museo se hizo cargo de su restauración y la preservación de su cuerpo. George se ha convertido en un símbolo del aumento de especies en peligro de extinción en todo el planeta, según ha explicado Ana Porcekansky, directora del Centro para la Biodiversidad y Conservación del Museo. Realmente significa más que su propia historia. Su historia trasciende al individuo porque es un recuerdo para los seres humanos de nuestra responsabilidad como guardianes de la naturaleza y del medio ambiente y del impacto que podemos tener en otras especies. Solitario George fue descubierto hace 40 años en el archipiélago ecuatoriano, donde permaneció en cautiverio en una estación biológica y podía ser visitado por los turistas. Los biólogos intentaron cruzarle con otras especies en varias ocasiones para asegurar la continuidad de su raza, pero ninguno de los intentos tuvo éxito.